felicidad. Ahora sí, vamos a pedirle a los gladiadores del equipo rojo que pasen al frente, por favor, para que podamos nominar. Ay, 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 después de tanta celebración de que la gente nos tuitea, nos escribe en el Facebook. Así soy yo. Es así. Las cosas en su lugar. No es todo alegría, no es todo color, ¿me entiende? Aquí hay que competir. Y sabe, imagínese, si logramos 300.000 me gusta es porque a la gente le encanta la competencia. No solamente a usted le gusta la competencia, a mí también me gusta la competencia. ¿Al público le gusta la competencia? ¡Al público también le gusta la competencia! Sí. Perfecto. ¿Por qué? La competencia es de verdad. Por supuesto, no hay vuelta atrás. Atención Bolivia, porque hoy en Calle 7 tendremos hoy día nominación. Se los puede mezclar mientras los voy a revolver. Perfecto. Yannick, Jan, Marco, JC y el capitán Hiroshi. Uno de ellos será el primer nominado. Y por favor, chicos, mantengan el sobre al frente. Cuando una vez saquen el papel, lo mantienen al frente. No hagan lo que hicieron sus compañeras en anteriores nominaciones. Por favor. No se equivoquen, por favor. No se equivoquen como nuestras niñas, por supuesto. Sobres al frente, muchachos. Repetimos. Una vez saquen el papel, lo mantienen ahí para que el público pueda observar y también nosotros. Hoy día estamos buscando al primer nominado y está dentro de estos 5 gladiadores del equipo rojo. Vamos a saber quién va a ser el primer nominado. José, cuando decimos 3, 2, 1, abrimos sobre. Señoras y señores, el nominado es Jan. Jan es el primer nominado del equipo rojo y sus compañeros, en vez de apoyarlos, se están burlando. Pero usted se preguntará, ¿por qué están así los muchachos? Atención Bolivia, porque los gladiadores del equipo rojo empezaron a hablar de la nominación y sobre todo el rendimiento de este gladiador. Así es, el equipo rojo está muy molesto porque ya le tiene miedo a la nominación. Todo eso y más en la nota de Calle 7. Son el equipo amarillo. Vayan nominados porque no hay ninguna nominación. ¿Está con miedo? No, deprimido. Bien, esa es la actitud. Y si es al azar, ya. El oso, el que ya está con miedo, ya que no quiere ir a la banca otra vez. Yo voy para donde la vez si quiere, yo voy a volver porque tengo vida, no me hago lío. Igual tengo vida, todo que son nominado. ¿Tenés miedo a la nominación? Si no tenés miedo a la nominación. Mira. Echate por allá de una vez. No, yo te estoy diciendo acá delante de todo, vas a ir nominado si cogemos nosotros. Capitán, vos decidís. Cuando sea capitán, vos decidís. Cuando sea capitán, vos decidís. Es acá, es mental. Mental, vos no tenés ni mente ni nada, tenés. Vos decides. A ver, ¿mereces ir nominado porque no has ido? ¿Sí o no? ¿Mereces ir nominado, sí o no? Vas a ir con nosotros nominados. Decir que Yannick, JC y Marco son los primeros que se van a ir a la banca. ¡Hombre, hay que ver eso! ¡Hay que verlo uno a uno! Deberían asumir bien sus errores. Se vio clarito que los dos hombres lo hicieron lento.
tienen, no. Es que hay como hombrecito, decir sí, fallé. Como hombrecito, decir sí, sí, fallé. No, no, yo no fallé. Nada más saben hacer. Tatiana lo hizo lento, pero Jan tiene toda la culpa. Él es bueno para criticar, para decir que uno es lento, pero se aplazó. Él va a ir nominado. Jan tiene toda la culpa. Él es bueno para criticar, para decir que uno es lento, pero se aplazó. Él va a ir nominado. Yo lo único que digo es que si voy nominado y me voy a banca, por lo menos yo no voy a llorar, digamos. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Te conviene ganar, hacer bien toda la prueba, porque nosotros es muy difícil. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Marco? ¿Quién habla? Si Marco es pura boca. No puedes hablar nunca, si no me ha ganado nunca nominación. Es primera vez, ahí te la... Ahí lo vas. Ya te he visto, y todas las competencias, siempre... Siempre la... Todas las competencias. Es lo mismo ver que estar ahí, uno a uno. Uno a uno y otra. Ya lo ha visto, pero nadie te ha visto a vos. Bueno, yo te he visto con Joan y te he hecho malo. Y Joan nadie resiste. Tenés miedo, se te nota. Sos de mi equipo, pero... Tranquilo, los rojos somos fuertes. Ya no hay nadie quien te defienda. Eres el amarillo, acá no hay quien te oculte. Acá sos vos. Las predicciones de DJ se cumplen. Nominado, le dijo. De una. Mire, qué miedo que diga algo porque... ¿Dónde está Jay-Z? ¿Dónde está Jay-Z? No, ahí está. Mira esa cara de que yo sé lo que va a pasar. Ay, me da como miedo ir a preguntarle. Vamos a conversar con él un poquito después para ver qué nos dice. ¿Sabes qué? Refresquémonos mejor. Mejor. Sí, ¿no?